Bueno, hola a todos y a todas. Hoy vamos a tener un doble testimonio que seguramente os resultará muy revelador sobre los efectos del abuso narcisista en la familia. Nos acompañan una madre y una hija, dos valientes mujeres. Les voy a presentar Alicia, una mujer adulta que nació con una madre narcisista. Creo que muchas de vosotras y vosotros ya la conocéis como anfitriona de su podcast Familias Horribles y su marca Estoy de mi lado, que actualmente es terapeuta, life coach especializada en trauma, temas de somatización y la podéis contratar. Luego os dejaré los enlaces debajo de este vídeo. Bienvenida, Alicia. Gracias, es un placer estar aquí, un honor, de verdad, Ana. Ahora estamos nosotros aquí, ya te hemos invitado varias veces a nuestro podcast, pero faltan más episodios contigo, eso desde luego. Verdad es que sí, colaboramos bien y esto es un gusto eso, ¿no? Ay, sí. Y hoy tenemos a Ariana también, que es psicólogo clínico, co-creadora y anfitriona también de Familias Horribles y que también evidentemente tiene su punto de vista que nos va a resultar muy interesante y enriquecedor de cómo esta dinámica familiar le ha podido afectar o cómo ella la ha gestionado. Nos interesa además porque es unas nuevas generaciones que también va a dar ejemplo, ¿no? Y va a ser una voz importante para esas otras generaciones. Y bueno, pues estoy encantada de que estés aquí también, Ariana. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. La verdad que esto es algo que me hizo falta un poco cuando grabamos en los dos episodios mi mamá y yo, porque claro, contar la historia así, cuando uno lo ha vivido, se hace difícil, pero ahora teniéndote a ti para poder indagar un poco más en las situaciones y contestar preguntas que capaz la gente se ha preguntado hasta viendo esos episodios, creo que es una idea estupenda. Estoy súper feliz de estar aquí. Me parece genial, me parece genial. Bueno, como todos sabéis o muchos sabréis, Familias Horribles han hecho un cambio. Antes hablaban dos hermanas, ahora una hermana se ha desligado, pues temas de la vida, que cambios. Y ahora está Ariana, que estaba antes en la sombra técnica, ahora está Sí. como parte activa. Así que, pues vamos a ver esto, ¿no? Desde este otro punto de vista, ¿no? Con un tercero preguntándoos para cambiar un poco los Sí. papeles. Agradeceros sobre todo vuestra disposición, ¿no? Para compartir estos temas que entiendo que son delicados y que con vuestro ejemplo vamos a ayudar a muchas personas a entender mejor este tema tan complejo y sobre todo a dar esperanza de ver en qué tiazas tenemos aquí, ¿no? A pesar de todo lo vivido y a pesar de estas familias horribles, como ellas dicen, que han hecho nos hacen la vida un poquito difícil, ¿no? Así que Un poquito horrible. un poquito Un horrible, ¿no? poquito. Solo Por un eso lo poquito. llamamos familias horribles, porque primero porque existen y segundo Claro. porque se siente horrible crecer allí. La verdad es que sí. Sí. Entonces, vamos a empezar trabajando un poquito el tema de esa historia y ese contexto inicial del que partimos, ¿no? Que aquí creo que muchas personas van a decir, esto me suena, ¿no? Entonces, Sí. empiezo con la madre, que no se me ofenda la hija, ¿vale? No, para Entonces, nada. Con ¿cómo ella empezó. describirías un... ya, Sí. ya te lo sabes, ya te lo sabes, pero bueno. Entonces, ¿cómo describirías tu infancia, Alicia, creciendo con esta madre narcisista? ¿Y cuándo te diste cuenta de que algo no estaba bien? Uy, sí. Bueno, yo sé que te quieres enfocar en la madre, pero inevitablemente tengo que darte como el contexto de que mi familia, o sea, mis padres, ambos, yo te voy a ir contando lo de mi Sí, sí, madre, sí, sí. Es para, aunque mucha pero gente quizás te conozca de tu podcast y de todo lo que has contado, pues cómo hacer un resumen para que la gente también tenga un contexto de ti en esta charla. sí, en la evolución del programa te voy diciendo cómo me voy dando cuenta que mi madre es así, WhatsApp, pero de pequeña era un caos todo, porque tenía unos padres que eran violentos, violentos, su trato era violento entre ellos y hacia nosotros. Yo recuerdo una infancia, cuando yo miro para atrás, es doloroso porque
Es como verlo oscuro, oscuro, solitario, aterrador, aterrador, muy triste, llena de miedo. Había mucho ruido, mucha violencia. Me sentía muy, muy mal porque no me sentía suficiente, me sentía que los molestaba o que no hacía nada bien, que era una niña mala, una hija mala. O sea, te hablo desde muy pequeña, o sea, desde lo primero que recuerdo. Me sentía fea, me acuerdo que lloraba cuando me miraba al espejo y yo lloraba encima de las piernas de mi mamá por lo fea que me veía. Entonces eso tiene, debe tener ahí un trasfondo. No me sentía a salvo, no me sentía segura y Claro, es tenías muy todas estas triste. sensaciones y no, claro, no entendías aún la causa de todas estas sensaciones tan terribles, ¿no? Pues tener miedo, ¿no? Porque claro, nadie, no había nadie al cargo y aún encima los que estaban al Sí. mando nos están aquí metiendo miedo. Sí, yo me sentía que todo era culpa mía, o sea, había algo malo en mí, pero también veía el caos. Lo que pasa es que ahí uno no lo entiende. Tú sabes que hay algo que está mal, porque hoy ves a tus padres gritar y tirar cosas y destrozar su habitación en una pelea y gritarte porque están peleando. Sabes que hay algo que está mal, pero como son tus padres, hay mucha confusión. Bueno, estos son mis padres, ellos son Claro, los que el mandan, ideal ellos de son los que... padres y luego la realidad, y ahí, claro, no, no entiendo. Sí, Claro. ellos son los que saben todo, ellos son los Claro. que... Tú los ves como unos dioses a pesar de que sientes que hay algo que está muy, muy mal. Sí. Vale. Claro, o sea, siempre sentiste un poco que algo no funcionaba, lo que pasa es que, claro, no sabías el origen, básicamente, ¿no? No. ¿Cómo crees que te afectó el comportamiento de estos padres a tu autoestima y a tu forma de relacionarte con el mundo, ¿no? Y con la vida? Absolutamente, 100%. Mi autoestima cero. No existe. ¿Por qué? Porque en una familia de este tipo, tú no tienes, o sea, ser tú es una amenaza. Ser tú es un Totalmente, peligro. ya lo has dicho. Porque rompes el sistema. Un sistema que es una Tienes que ir familia sectarizada chiquitito, en claro. realidad. Es una familia sectarizada. Porque si tú no piensas como ellos, si no haces... Y desde pequeña, porque se identifica si tú cuestionas. Y yo era una persona que cuestionaba. Yo siempre he cuestionado incluso la vida, todo. Pero ¿por qué es esto? ¿Pero por qué lo otro? O sea... Era una persona que no podía tolerar la injusticia porque se vivían muchas injusticias dentro de mi casa. Y entonces, claro, ya te detectan inmediatamente y cuidado, porque como eres una amenaza para ese sistema, para que continúe el abuso, para el beneficio de ellos, porque eso para ellos es un beneficio poder controlarte. Entonces, no, no puedes ser tú. Entonces te van robando, chupando la autoestima. Y sí me afectó para tener relaciones, porque en una familia así, para sobrevivir, en mi caso, por ejemplo, es una respuesta de supervivencia que se llama complacencia. Bueno, tratas de ser la hija perfecta para pertenecer, para ser aprobada, para ser aceptada. Entonces, decía todo, es que yo ordenaba hasta los lápices en orden de tamaño, en orden Madre de mía. color, o sea, era una cosa obsesiva ser perfecta para atraer eso, aunque nunca lo vas a atraer, nunca, nada va a ser suficiente. Yo todo lo Entonces, contrario. claro, es donde aprendes las relaciones, es el laboratorio perfecto para aprender ese tipo, para aprender a relacionarte contigo, con el entorno. Contigo mismo, con el entorno y con los demás. Entonces, las demás relaciones que vas creando en tu vida son desde el trauma, son desde esa herida, son desde esa inseguridad. De hecho, este año, ya lo he dicho en mi podcast, yo tenía una amiga de la infancia y otra amiga ya más hacia la juventud, y yo he roto con esas relaciones Te has porque me ido di dando cuenta. cuenta de que... Vale.
Me di cuenta que me relacioné desde allí y eso para mí era impensable vivir sin estas amigas porque eran como mis hermanas. Y luego las parejas que tuve, incluyendo el padre de un... Adelantes, espérate que estamos Dale, todavía dale, en la infancia. dale, tú párame porque si no, mi amor, yo hablo. Entonces, vamos a preguntarle a la hija nieta, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu relación pues, con estos abuelos y con esta familia mientras tú crecías? ¿Y si alguna vez notaste estos comportamientos tóxicos o si en ti también como se instauró esa sensación de que algo iba mal contigo? Cuéntanos. Sí, pues yo crecí muy lejos de mi familia en general, porque claro, nací en España, que es donde estaban mis abuelos y varios familiares en ese momento, pero al mes y pico mi mamá se regresó a Venezuela y ahí habían muy pocos familiares, además esta abuela, esto, mi abuela no vivía ahí, y luego nos fuimos a Estados Unidos igual. Muy mucha distancia física y entonces yo nunca Una tuve una ventaja. conexión profunda con mi familia en general. Estábamos mi mamá y yo bastante solas por esta inmigración y tampoco se llamaba mucho por teléfono, no, o sea, ni yo creo que ni había videollamada, había Skype en el momento y tampoco, o sea, era muy, muy lejano. Pero mi abuela sí que nos vino a visitar un par de veces a Estados Unidos y tengo unos recuerdos muy feos de esas visitas. Entonces yo creo que ahí ya no, notaba que algo estaba raro, no nada más porque era mi abuela, o sea, tenía como esa idea de que es mi abuela, ¿no? Mi familia, mi sangre, la mamá de mi mamá, pero no la conocía porque nunca la veía. No. Y además tenía estos comportamientos, entonces era muy raro. Y yo soy una persona bastante reservada, me cuesta conectarme a la gente, entonces estas dos cosas fueron muy... estaban en diferentes extremos, entonces no sabía cómo lidiar con ello. Y luego ya en la adolescencia es cuando noté verdaderamente que ella trataba a mi mamá de una manera injusta, incorrecta, asquerosa. O sea, yo ya no la soportaba cuando yo era adolescente. Además, mi mamá ya estaba entrando en los contactos cero, o sea, poniendo contacto cero, sacando, sabes que es un proceso, ¿no? Sí, Entonces pasaba claro. tiempo que no hablaba con ella, la veía mejorar y de repente hablaba con ella otra vez y yo me acuerdo que yo me enfadaba muchísimo con mi mamá, incluso a veces ni me contaba a mi mamá que había hablado con ella otra vez, mami, ¿tú te acuerdas? Ni me decía porque sabía que me iba a rechar. Sí, 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 Pero sí. Qué entonces bueno que sí. fíjate lo que para tu madre estaba normalizado y iba tragando, para ti como nueva generación, ya desde el primer momento tú lo has dicho, nos emigramos, lo cual es algo difícil, y nos, me sentía que estábamos las dos solitas, ¿no? Mi madre y yo, ¿no? Sí. Lo cual ya denota, tú ya tenía, ya notabas eso, ¿no? Y qué bien que tú enseguida viste el abuso, ¿no? Porque como tú al final viste con una madre que es diferente, pues ya veías que eso no era normal y qué bien que estabas ahí también para decirle, mamá, que esto no es normal, ¿no? Que eso, tener otra Sí. perspectiva es tan importante, ¿no? Sí, yo creo que es porque yo ya de por sí estaba muy desconectada de esa familia. Claro. Entonces, me dejó verlo un poquito más de afuera, aunque todavía sí que hay esa culpa de no, pero es mi familia, es mi abuela, son esta gente y esas ideas sociales. A la vez lo veía desde afuera, o sea, yo veía a mi mamá todo lo que pasaba por estas personas y bueno, por otras cosas que me han pasado en la vida, yo soy una persona que corta muy rápido a la gente.
y ya lo que estaba pasando ahí para mí era Dios de madre. otro mundo, Inaceptable. entonces yo no lo soportaba, para mí era insoportable. Y yo le rogaba a mi mamá que dejara de hablar con ellos. Qué bueno. Sí, 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 sí. qué bueno tener esta perspectiva sana en tu hija, ¿no? Y que, Sí. bueno, encima si eres psicóloga, entiendo que además lo entiende mejor que nadie, ¿no? Porque al final tener conocimientos te ayuda, te da herramientas, ¿no? Para poner en Sí. palabras lo que está pasando, esas sensaciones que tú has tenido desde chiquitilla y que hoy por hoy ya le sabes por dónde, qué es lo que pasa, ¿no? Que es tan importante para nuestra cabeza. Si no empezamos con el toc toc, ay, ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero no lo entiendo, pero Sí. ¿no? Esto Sí. nos suena a todas un poco eso, ¿no? Sí, cómo no. Qué bueno. Pues vamos a pasar a la segunda parte de preguntas que tengo aquí como buena ingeniera que tengo en mis bloques, Me ¿no? encanta. En todo, claro, todo esto que estas experiencias que tuvisteis, aunque ya lo habéis contado un poco, ¿no? Como ese impacto emocional y psicológico tremendo, ¿no? Que ha tenido, sobre todo en tu madre, ¿no? En Alicia, pero también de forma, digamos, de alguna forma colateral, ¿no? También en la hija que ve a una madre sufriendo. En las relaciones con quien debería ser nutritiva, ¿no? Que es su abuela, ¿no? Entonces, Sí. Alicia, ¿cómo empezaste tú a ponerle límites, ¿no? Porque sí que me has hablado un poco ya de ese impacto emocional, ¿no? Que pues entiendo que hay pues esa sensación de que no valgo, ese no gustarte, todas esas cosas tremendas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empezaste a poner límites? ¿Cómo reaccionó ella y cómo fuiste en este baile de aprieto, me voy, alejo? ¿Cómo fue tu situación, ¿no? Para salir de ahí. Ok, vamos a ver. Sí, evidentemente al pasar de los años y yo crecer, luego casarme, tener un bebé, te vas dando cuenta porque van sucediendo muchas cosas donde la personalidad narcisista sale a flote de completita. Sí, en toda Y medida que tú aunque yo creces, todo, ¿no? Y ya sí, dices, esto no es así. esto no puede ser. Aunque antes de yo cumplir 30, que fue que me casé y tuve a Ariana, yo no tenía ningún tipo de conocimiento con el narcisismo ni ningún nivel de conciencia que me ayudara a entender que existe el trauma y el abuso. Yo sabía que lo que estaba ocurriendo era una locura. Entonces, yo trataba de... Traté en un momento de alejarme cuando supe que estaba embarazada. Es que mira, mi madre en ese momento me cayó a golpes por una situación. Y a la semana a golpes horrible, yo casa, a la semana me enteré que estaba embarazada y ahí yo dije, esto no puede ser. Ahí fue la primera vez que Ese yo fue el tuve. punto de quiebre, ¿no? Porque siempre hay un punto de quiebre Ahí. donde las víctimas decimos hasta aquí, ¿no? Sí. Vale. Porque en ese entonces, para no hacértelo largo, pasó allí una situación donde yo le quise poner un límite y quiero explicar algo sobre los límites. Le quise poner un límite y por ponerle el límite me persiguió hasta mi casa, me cayó a golpes dentro de mi casa y me la destrozó, la casa. El pequeño pisito que tenía yo ahí, que vivíamos en un sitio pequeñito. Entonces, mira, lo de los límites. En realidad, a los narcisistas no se le puede poner límites. Está claro. No se le puede poner límites porque es exactamente lo que estás haciendo es dándoles comida, suplemento, todas las herramientas para atacarte, para hacerte daño. Entonces, no son esos tipos de límites los que les puedes poner. Los límites son otros, son como internos. Este tema no lo voy a hablar. Esto, si empieza a No, hacer yo me esto. refiero a ese tipo de límites, porque para mí los límites siempre son tuyos, porque esta soy yo. El otro lo puede
lo puede respetar o no. Y los narcisistas evidentemente no lo van a respetar No, porque no pero les interesa, claro. exacto, pero si tú a un narcisista le dices, no me hables así, no te lo Ah, no, ni permito, o caso, mejor, claro. eso no puede, no. No, y aparte Son va a hacer todo límites lo internos. contrario. Tacatá, Exacto. Son límites internos. Es decir, en la reunión familiar que no puedes evitar estar ahí con el narcisista, digamos, sabes que no vas a ni contar tus cosas, ni decir cómo te sientes, ni sacar ningún tema, o sea, allí, ese tipo de cosas, porque hay gente que no se puede ir, que vive con los narcisistas y no se puede ir por diferentes razones, como por ejemplo madres que están criando sus hijos, no tendrán trabajo, entonces poner límites de este tipo es lo peor que puedes hacer, o sea, es de otra forma. Entonces, eso me pasó. Cuando yo empecé a poner esos límites, no, esto no lo voy a hacer, ahí se pone la cosa muchísimo peor. Y como tú estás emocional y mentalmente atrapada, es un desastre. Aunque yo ahí establecí el contacto cero, que eso sí, sí es efectivo, solo que es duro. Muy duro, necesitas acompañamiento para eso, realmente yo lo recomiendo 100%. Bueno, ahí fue donde yo empecé, fue la primera vez que lo hice. Y de ahí en adelante, pues fue toda una batalla de crecimiento, de buscar respuestas e ir poniendo mis límites, que los límites era el distanciamiento, porque no hay otra forma. Así es, Bueno, así es. súper duro. Y con todo esto que tú has ido aprendiendo, ¿tú te has pillado en pulgas narcisistas a la hora de tratar a tu hija o a tu pareja? ¿Y si te diste cuenta a tiempo de estas pulgas? Yo lo único que te puedo decir en mi caso personal es que yo siempre he tenido terror de De ser repetir. así, ¿no? He tenido terror. Y cuando me quedé embarazada, el único y mayor terror que yo tuve era que mi hija sintiera por mí lo que yo sentía por mis padres. Eso era algo que me volvía loca del terror. Y yo nunca quise tratar mal a nadie. Y yo no creo que yo he tratado mal a nadie así, con esa intención, y muchísimo menos. Pero eso ya te lo explicará Ariana. Cuando ya yo tenía mis tres hijos, que entré en un proceso de sanación muy, muy profundo, muy comprometido en mi parte, ahí empezó a sacar todo, salir todo. Y hubo un momento, por mi propio proceso de sanación, donde salieron ciertos patrones. Eso te lo puede explicar Ariana porque fue la que lo Sí, lo experimentó hablamos con con sus ella. hermanos. Vale. Pero aparentemente allí sí salieron esas cosas. Fue una etapa muy dura para mí y para ellos también. Claro. Pero antes no había ocurrido, yo creo que una cosa así tan evidente, sí, fue cuando yo empecé a sanar. Yo me imagino que habrá que saldrían antes o antes, no lo sé, yo no Sí, lo es algo veía. normal. Sí, la diferencia está en que tú cuando te pillas haciéndolo, pues te sientes mal, cosa que una persona con un narcisismo alto no se Sí, siente contenta. cuando no has hecho el proceso de sanación, es muy difícil que te des cuenta. No sabes. Claro. Ahora, hoy en día, hoy, que tengo años y que ahora ya me veo de aquí a 3 kilómetros, sí me podría dar cuenta si estoy repitiendo algo, si ahora yo creo que sí. Por lo menos en la mayoría de los casos, creo yo. Sí. Muy Y bien. inmediatamente poderlo corregir, sí. Y Ariana, desde tu punto de vista, con esto que ha contado tu madre, pues ¿tú has sentido esos efectos de esa, en tu crianza, en tu propia crianza, en tus propias dinámicas familiares? Cuéntanos un poco tu punto de vista de esto que acaba de contar tu madre, ¿no? Sí, o sea, los efectos de cómo ella creció o ella específicamente conmigo. Sí,
Si sientes que todo este proceso que tu madre ha vivido, pues cómo te ha afectado a ti en tu propia crianza, ¿no? ¿Qué cosas te diste cuenta o qué sentiste? Cuéntanos tu punto de vista, ¿no? Cómo veías a mamá que iba Sí. evolucionando, ¿no? Intentando alejarse de este daño, ¿no? E intentando protegerte a ti, porque creo que tu madre tenía eso en mente y fue lo que la ayudó a salir también. Sí, no, definitivamente afectó su manera de criarme, para bien y para mal, o sea, de todas las formas, porque por un lado, como ella dijo, ella tenía muy claro que no quería hacer. Entonces, claro, eso yo creo que forma la manera en la que tú crías a un hijo. Yo no tengo hijos, así que me lo estoy imaginando. Pero también, claro, como ella misma dijo, tenía 30 años y una semana antes de saber que estaba embarazada, ahí mismo mi abuela le había pegado. Entonces, ella todavía estaba muy, muy en el hoyo con estas personas. Entonces, claro, como eso te afecta emocionalmente, psicológicamente, físicamente, ya sabemos que eso se traspasa a los hijos, porque si tú no te sabes cuidar, si tú tienes ansiedad, mi mamá tenía ataques de pánico, tenía depresión, o sea, cuando yo era niña, entonces, claro, esto afecta a los hijos. Además, estábamos solas, como dije, entonces esa falta de apoyo para ella también era algo que me afectaba a mí, porque como ella no tenía con quién contar, en quién contar, repercutía en la manera que me criaba. Bien. Y bueno, claro, después ya, cuando yo era adolescente, que era más o menos cuando pasó esto, que ya estaba en el proceso de sanación y se empezaron a traspasar de verdad los patrones de, por ejemplo, gaslighting, actuar. Es que me cuesta decirlo porque Te suena como toca. muy feo, pero es la realidad. O sea, entrar en modo víctima, parecía que no podía hacer nada correcto, que estábamos como en su contra, era Tremendo. muy difícil, era muy complicado. Y claro, ahora sabemos por qué, ya estamos al otro lado, Sí, menos pero mal. definitivamente, si ella no hubiese pasado por eso de pequeña en su casa, nunca lo hubiese hecho con nosotros. Y sí. Sí. Yeah. Bueno, no te quiero meter más el dedo ahí porque veo que ahí hay dolor, así No, que es tampoco. importante hablarlo. Yo a Claro. mí yo hago lo mejor que puedo. Todavía me cuesta, todavía estoy procesando muchas cosas, todavía. Hablando sobre estas cosas me doy cuenta de ciertos momentos, de cosas que me han pasado que no había pensado en ello en mucho tiempo. Entonces todavía es un poco, estoy pasando por el proceso, pero me gusta hablarlo porque así la gente también sabe que no está solos, que no son los únicos Súper que están importante. pasando por eso. Y que No sí, que mi estáis mamá y yo solos. estamos aquí todas las semanas hablando de estas cosas, pero todavía estamos ahí, estamos día a día hablando de diferentes situaciones y haciendo lo mejor que podemos. Es lo único que puedes hacer. Totalmente, totalmente. Entonces, Alicia, ¿cómo ha cambiado tu percepción de lo que es una familia saludable en todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo has ido tú construyendo ese nuevo concepto de familia saludable? Que también se lo preguntaré luego a Ariana, ¿no? Sí, definitivamente es otra historia. Pero yo invito a la gente a considerar la terapia con un experto en trauma, en dinámicas relacionales y en la parte somática,
porque ese camino, aunque muy doloroso y a veces solitario, vale la pena. Porque fíjate, hoy en día, ¿qué aprendí yo? Que una familia, primero, no es la mamá, el papá y los hijitos. Nosotros somos padres y tres hijos, pero puede ser una madre y una hija porque esa fue nuestra situación. Lo importante de una familia es que te sientas a salvo allí, que te sientas a salvo, que puedas ser libre, ser tú, ser tú. Tú mereces amor por ser Ana, tú mereces amor por ser Ariana, yo merezco amor por ser Alicia, más nada, no hay que hacer más nada. No, el Qué amor bonito lo que de... has dicho, Alicia. Déjame remarcarlo porque me ha encantado, ¿no? La simplicidad y la belleza, ¿no? De lo que es una familia simple. Que te sientas a salvo y que puedas ser tú, que tengas libertad para ser tú. Cosas que parece que caen de cajón, pero que hasta ahora, bueno, no es lo que hemos vivido exactamente en nuestra infancia, ¿no? No, porque en una familia horrible, narcisista, tóxica, disfuncional, ni puedes ser tú, ni te atrevas y no te vas a sentir a salvo jamás. Es y te crean un sentimiento de culpa, un sentimiento de deuda. En una familia amorosa, funcional, donde pueden existir las dificultades, Y también, claro, sentido que del existen las humor, que te puedes dificultades. reír de lo que pasa sin dramatizar, ¿no? Simplemente tomas responsabilidad de tus acciones. A lo mejor tardas un poco más en darte cuenta en ciertas cosas, pero al final te haces responsable de tus emociones y te haces responsable de tus acciones y tú enseñas a tus hijos esas cosas. Cubres las necesidades fundamentales emocionales y afectivas de tus hijos. Los haces sentir a salvo en este mundo. Tienes conexión, validas sus sentimientos, sus emociones. Por eso te digo que es sentirse a salvo. Si tú sentirse a salvo en una familia es que estas personas van a validar lo que tú sientes. Mamá, hay un monstruo debajo de la cama. Ven acá, mi amor, te entiendo que, mira, vamos a ver juntos. No hay un monstruo, pero yo entiendo que te asustaste. Ven acá, tienes derecho a asustarte y lo abrazas, le dices que lo quieres, yo te acompaño para que se vaya el monstruo, lo que sea, ¿entiendes? Es validar, es que es como te lo expliqué, muy simple, No, la libertad, lo has dicho estupendamente, Alicia. En una frase has simplificado aquí lo más grande. Mira, es que lo más grande que yo he aprendido es esa libertad, libertad de ser, libertad de decidir, de sentir, de todo, es que quiero ser astronauta, me quiero ir a Marte en la expedición que va a haber a Marte que dura 2 años para llegar. Mi esposo, por ejemplo, me llevaría al cohete, él mismo me llevaría. Estaría llorando porque me va a extrañar 2 años, pero él lo que... O sea, ¿quieres el pelo azul? ¿Quieres el pelo azul? De hecho, Claro. mi hijo Es pequeño le ese pensamos... respeto absoluto a lo que es la otra persona, ya sea tu pareja, tu hija o whatever. Sí. Qué bien, qué bien. Es una maravilla. Y claro, cuando ya empiezas a reconocerlo, a vivirlo, a experimentarlo y contigo mismo, Y a encontrar personas que son así también, es que que te quieren eso mismo, vas a claro. crear relaciones así. Es que no te vas a poder relacionar de otra manera. Por eso yo tuve que decidir, estas dos relaciones ya no pueden estar en mi vida porque yo ya no estoy. En Ya eso. yo no estoy dispuesta a abandonarme, a traicionarme por respetar y amar al otro, por miedo a que Me se vaya, no necesite. me quiera, no me acepte. A mí no me importa si no me aceptas, a mí no me importa si no me quieres, Qué porque yo quiero. importante es esto, ¿no? Porque eso es lo que te mantiene enganchado. O Por sea. miedo a que me digas que no, por miedo a que te alejes de mí, me trago yo todo. ¿Y de quién me Sí. alejo? De mí misma, ¿no? Te abandonas y te traicionas. Entonces, te haces lo mismo, o sea, te han abandonado toda tu vida porque el abandono puedes tener a tus padres y a todo el mundo al lado tuyo, pero te tienen abandonada porque no te dejan ni ser tú. Entonces, no es que no me importe, sino que
Sí, puede ser triste que alguien ya no te quiera, pero ya no te sientes abandonada. Ya no vas a ponerte de última y abandonarte para mantener esa relación. Tú Ahí no, está. ya no puedes ni siquiera hacerlo, aunque es que no, ya no puedes. Qué Y bien. crear relaciones desde ese lugar sano y bonito es tan liberador, tan hermoso, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Yo estoy intencionalmente y conscientemente creando relaciones desde allí y están naciendo unas amistades tan hermosas y me siento tan cómoda y tan libre que es maravilloso. Por eso vale la pena. Qué guay. Muchas gracias, Alicia. No. Y Ariana, ¿tú cómo es tu concepto hoy por hoy de lo que son relaciones sanas? Entiendo que tienes mucha conciencia de lo que es una relación sana, una relación tóxica. ¿Y cómo crees tú que estás adoptando ese modelo que ahora has aprendido de casa, ¿no? De lo que tu madre ha construido también y ha construido contigo? Sí, es que mi mamá lo dijo perfectamente, además lo aprendí de ella en realidad, porque claro, ella ha ido aprendiendo estas Haciendo el cosas y ha trabajo. ido pasando por su proceso y a la vez nos enseñaba, digo, nos enseñaba por mis hermanos en la familia. Y lo tengo muy consciente de qué tipo de trato merezco y qué tipo de trato no merezco. Muy, muy clara definición. Entonces, yo no tengo espacio para las personas que no me traten como yo sé que merezco que me traten. Y además, más allá de eso, he aprendido a estar sola, a pasar fines de semana yo. Con mi marido o con mi familia cuando estoy allá y no sentir como que me estoy perdiendo algo, porque yo muchas veces sentía, ay, pero, o sea, soy joven, debería estar saliendo los fines de semana, aunque sea con ese grupo que tampoco me caen tan Y bien, pero por lo convencerlo. menos estoy haciendo algo, soy parte de algo. Ya ni me Importante. importa porque no me llenaban esos momentos al final. Entonces he encontrado la manera de yo estar en paz en mi casa, oyendo yo con una persona que me gusta, que sí me trata como merezco, Pues a sí. ir a hacer algo y divertirnos. Mejor pocos y sanos que muchos insanos. Sí, Pero qué total. rico oír esto que te estoy oyendo, Ariana. Qué rico oír que una niña tan linda como tú, que sabe que se merece algo bueno y no acepta menos de eso. Eso es Sí. brutal, ¿no? Ese Sí. merecimiento que, ¿no? Las que hemos tenido la madre narcisista, pues te ha tocado aprender que mereces, entender que mereces e integrar que mereces, ¿no? Y cómo tú eso lo has ido integrando de forma más natural. Y también has aprendido a estar contigo, ¿no? En vez de pasar cuando Sí. no te conoces, que tenemos ese vacío y ese miedo a estar solas, a cómo tú has ido encontrando ese lugar donde, pues estoy en paz. ¿Que hay gente que merece la pena? Voy. ¿Que no? Pues no voy. Y Sí, tan pancha, ¿no? Qué bueno. pero no fue así siempre. Yo pasé por mucho bullying en el colegio y tuve que aprender esto a coñazos, por así decirlo, también. O sea, porque mi mamá nos lo enseñaba y lo he ido viviendo, pero también porque Porque tú hubo has un momento sufrido bullying que en yo me el colegio, sentía es que extremadamente sola. Y no lo soportaba. No soportaba no tener nada que hacer los fines de semana o tener a alguien con quien confiar y hacer algo juntos. De adolescente fue terrible, fue terrible. Y en la universidad también lo pasé mal porque tampoco encontraba a mi gente. no. Tuve hasta una depresión severa con medicamento. Entonces, ahora lo digo. Después de Claro, lo haber dices vivido con, muchas claro. cosas, O pero sea, que tú también has tenido un proceso ahí importante, claro. Claro. sí. Y en todo este bullying, el hecho de que tu madre tuviera o estuviera en este proceso, entiendo que también te ha ayudado a ti, ¿no? A ver que eso no era normal lo que te estaba pasando. ¿Te sentiste, o sea, te abriste a tu madre cuando esto te pasó?
Sí, ella y yo hablábamos mucho en esos momentos, hasta fue a terapia conmigo las primeras veces, porque obviamente hubo un momento que yo necesitaba ayuda profesional, yo, porque Sino las madres, la aunque sean persona que dijo terapeutas, que yo necesitaba ayuda no era son mi las mejores para doctora. ayudar. Sí, mi Si con pediatra cariño, pues dijo, no. me dio el formulario típico de depresión y dijo, tú necesitas medicamento, pero claro, no es nada más el medicamento, tienes que trabajarlo adentro. El medicamento es como Ayuda. que alguien te dé la Claro. mano y te ayude, pero tú tienes que ir también, tú tienes Total. que hacer ese trabajo. Entonces ella fue a terapia conmigo y lo hablábamos mucho, Bien. pero fue horrible. Sí, Fue una de las que cosas más llevábamos a difíciles. terapia, era una hora de la casa, Dad te llevaba, o sea, tu papá te Sí, y claro, yo era adolescente, me llevaban a mis citas. que quiero aclarar algo porque, bueno, Sí, porque sí, ahora dije sí. tu papá, pero es que Ariana, su papá realmente es mi esposo, él la adoptó en la corte, tiene su apellido, su partida de nacimiento con él. Y Y es el sus que ha ejercido de hermanos, padre, está claro, ¿no? sí, y los hermanos yo los adopté en la corte también. Qué bien. O sea, una Una historia familia preciosa. construida conscientemente, Familia total. elegida. Total. Familia Total. elegida. Total. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, él te llevaba, era una hora de la Claro, casa. También sí. tenías grupo de Sí, fui a adolescentes con terapia la. grupal también, que me ayudó muchísimo, especialmente porque como me sentía sola, la grupal era como otro mundo, porque Claro. era, wow, hay otras personas que están pasando por algo similar y de mi edad, no me lo puedo creer. Entonces, sí. Sí. Es que las personas jóvenes, ¿no? Que cuando tienen esa madurez o esa conciencia o esa sensibilidad, muchas veces no se encuentran en su entorno porque ahí hay mucha inmadurez emocional, porque bueno, él forma parte del crecimiento y claro, si Sí. tú has tenido que crecer porque tú habías vivido ya unas situaciones muy diferentes a lo que otras personas, tú ya tenías un nivel de madurez que es normal que no encajes con los de Sí, tu y así edad, me ¿no? Porque tú sentía, estás en exactamente. otra, estás en otra. Entonces, claro, era que yo sentía que no encajaba, pero es que no encajaba. O sea, lo peor Totalmente. es que Es era que verdad. tú estabas Yo no me podía ya. relacionar con la gente de mi edad por lo que había vivido. Total. Entonces, eso fue muy fuerte de procesar y de reconocer y aceptar. Normal. Sí. Normal. Es que para que tengas un poco de contexto, nosotros nos mudamos para. Yo me mudé con mi hija a los Estados Unidos, ella tenía 5 años y éramos ella y yo con el mundo. Entonces ella tuvo que. O sea, Que asumir pasamos ya por un poquito cosas. su responsabilidad de lo que pudiera, porque tú sola no podías, claro, una madre que sí tendrías que Exacto. trabajar para sostenerla. Y la niña pues tendría que aprender a, no sé si venir sola del colegio o buscarse un poco la Sí, vida para que pudierais exactamente. sobrevivir. Claro, Sí, es que eso es una eso. situación compliqué, muy compliqué. Muy complicada, pero bueno. Ahora sí somos un Ahora equipo. respiro, Ahora ¿no? sí somos un equipo sano. Ya Antes toca, éramos ya un tocaba, ¿no? equipo que no Éramos un debería ser equipo equipo. como, porque no había opción y entonces, Claro. claro, hay cosas que se complican. Y que no Sí. debería de ser un equipo, sino una mamá y una hija, pero en ese momento se tornó muchas veces así porque es que no había opción. Claro, por eso decía, tu falta de apoyo para ti Sí. también, claro que me afectó porque me Claro. puso en Sí, situaciones porque había que... momentos en los que la única a la que te podía decir algo era a ti, que era la que estaba al lado. No, Sí. y quedarse sola para yo poder trabajar y Sí, traer comida a claro. la casa, pero a esa edad no te deberías estar quedando sola. Ya. Sí. ¿No? O no deberíamos estar decidiendo cosas juntas porque yo soy la mamá, pero es que no teníamos, o sea, era inevitable. Claro, Esas sí. cosas le afectaron, claro que le Era afectaron. supervivencia, Alicia, era supervivencia hasta que llegasteis a otro estado normal, Sí, normal de todo. y ahí es muy interesante decir que todo el mundo decía que Ariana era madura, pero explica tú, Ari.
Ah, no, claro, yo era súper educada, súper madura para mi edad, te podía tener conversaciones con adultos, conversaciones de adulto cuando yo tenía 8, 9, 10, lo que Pero que sea. en realidad no es que seas madura, sino que te estás adaptando. Ah, no, claro, o Claro, sí, sea, desde adaptación, afuera pero se ve también como que eres era maduro, el que pero ella tenía eras que tomar decisiones sobrevivir. y asumir responsabilidades desde muy Sí. chiquitilla, y eso te lleva a una madurez también, ¿no? A un Sí, aceleramiento, en cierta pero es forma. supervivencia. Claro, es que Sí. aprendes a actuar así para sobrevivir, porque yo, para quedarme sola en casa, tenía que asumir como ciertos comportamientos. Yo no podía volverme loca sola en Para casa, montar la fiesta, ¿no? ¿sabes? O sea, tenía que aprender cómo cuidarme, cómo protegerme, o sea, estar pendiente de que no venga nadie a la puerta, o sea, cosas que aprendes para sobrevivir, no por ser maduro. Ya. Se ve maduro desde afuera. Vale, sí te entiendo Sí. la diferencia. Sí. Y ¿qué consejo le darías a Alicia sobre maternidad a otras mujeres que estén en una situación similar a la tuya? Y voy a hacer a ti una pregunta también, Ariana. Buscar ayuda. Yo sé que a veces la terapia no es accesible, pero hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos muchísima información, como por ejemplo, Ana Paso. Vayan a su canal de Familia YouTube, Sabible, sí. vengan a mi canal, a mi podcast, lean libros, Dr. Ramani, Dr. Gabor Maté, Brené Brown, yo qué sé, busquen literatura sobre lo que les está pasando, videos, busquen ayuda a alguien que te haga una amiga, un primo, que te haga sentir a salvo y validado hablar de estos temas, pero en la medida posible buscar terapia. En vez de irte a comprar los zapatos, págate tu terapia. En vez de irte a, porque es que no vas a disfrutar de los zapatos nuevos ni vas a disfrutar del viaje. Primero es sanar. La otra cosa que te aconsejo, bueno, es que es eso, porque ahí te vas a dar cuenta, ahí con ese proceso, por supuesto, vas a aprender a descubrirte, a quererte, a trabajar en tu merecimiento, en el derecho a tener derecho, porque cuando uno crece, en una familia así, no sabes ni siquiera que tienes derecho a tener derecho. O sea, derecho a tener derecho. Total. Que no eres mala, quiero que sepan, no eres, o malo, no eres mala, no eres Eres loca, no humano. estás loca, ni eres culpable. Has crecido en un ambiente terrible. Que solo por el hecho de tú pensar que no quieres repetir, ya significa que ni eres psicópata, ni eres narcisista. ¿Ok? Simplemente estás buscando la manera. Eres una persona empática, eres una mamá maravillosa que quiere buscar la manera de no repetir y de hacerlo lo mejor posible. Y sí se puede. Que si reconoces que has cometido errores como me pasó a mí, cometido errores a hacerle daño a mis hijos, es algo que aterra, que es aterrador, pero no es el fin del mundo. No lo vean así, Los porque hijos si siguen no, vivos y estupendos. sí, no lo ves, no es el fin Crecen. del mundo. Acepta que cometiste errores porque se puede cambiar. Se puede cambiar y se puede rescatar la relación. Mira cómo estamos mi hija y yo, que ahora trabajamos juntas todos los días, porque se puede rescatar. Entonces, sigan adelante, nunca desistan porque vale la pena. La vida es un milagro. Es maravilloso estar aquí. Y lo digo yo que he estado en el hueco más hueco, más hueco, horrible del mundo. Sí, la vida vale la pena, es maravilloso. Y Ariana, ahora te pregunto a ti, ¿qué lecciones habéis aprendido tú como madre e hija, como hija y madre? ¿Qué lecciones crees tú que has aprendido a la hora de relacionarte con tu madre? Porque entiendo que también tenéis vuestras diferencias, tendréis vuestros conflictos, como todas las diferencias Sí. generacionales.
¿Qué habéis aprendido en este camino para llevaros bien y gestionar esas diferencias que puedan surgir en el día a día? Wow, que no hemos aprendido. Sí. Hemos aprendido tanto de todo esto. Y aquí seguimos. Es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, Cualquiera. algo que todavía estamos trabajando es los límites sanos entre madre e hija. Porque claro, como yo crecí, estábamos súper unidas, muy unidas, éramos un equipo, éramos uno. Entonces ha sido un proceso muy largo de encontrar dónde está ese balance, o sea, dónde termina ella y empiezo yo. Qué bueno. Entonces, esa yo creo que ha sido una de las lecciones Más grandes. más grandes entre nosotras específicamente. Ay, mami. Me vais a hacer llorar, yo ya estoy aquí con la lágrima. Pero qué bonito oír esto, la verdad, emociona. Sí. Emociona porque es bonito, ¿no? Es ver. A ver, me recompongo. No, Que es cuando, bonito. así Ana, que cuando tu madre no es narcisista y psicópata, se puede rescatar, pero cuando tu Claro, madre es y qué bonito narcisista... que el que tú hayas hecho el trabajo, ese es el mejor ejemplo y es la mejor manera de que tu hija pueda ser sana y que podáis también construir una relación sana de madre e hija, ¿no? Cuando tú venías de una situación muy complicada donde estabas tú con tu pequeña niña de 5 años que era totalmente dependiente de ti. Y que claro, es normal que en esa situación seáis uña y carne y que como tú con los años habéis ido aprendiendo como a soltaros, ¿no? Y a medida que cada una entiende que tiene su merecimiento, que tiene su vida y, ¿no? Y lo bonito, ¿no? De ver crecer a las dos, porque habéis crecido las dos de la mano, ¿no? Y que ahora tú aprendas Sí, a ser y la que yo. sostiene la madre por un lado. Y la otra, la hija, que eso también entiendo que es Sí, difícil, ¿no? y yo quiero decir que soy consciente que yo hablo sobre cómo mi mamá y yo hemos reconstruido nuestra relación y le estoy hablando a una audiencia que probablemente no tiene esa posibilidad, la mayoría. Seguramente. Los de nuestra generación, Y no. Si son hijos como tú, a lo claro. mejor pueden decirle a su madre, mírate este vídeo, que hay esperanza para nosotras. Claro, entonces, bueno, que soy consciente de ello, que me siento súper afortunada y estoy súper agradecida por tener esta posibilidad con mi mamá. Qué bien. Y no sé si esto ayuda a las personas o no, pero lo que espero que vean entre nosotras es que ellos son capaces de romper ese ciclo y cambiar las futuras generaciones. Qué bien. Porque no me puedo ni imaginar el dolor que es no poder hacerlo con tus padres o con tu familia, pero espero que se sienta esperanzador que de ahora en adelante o desde tu ser para adelante, sí va a ser diferente y que eso es posible. ¿Y por qué me pone Qué tan guay la importante burbuja será esa lo que de. diga? Bueno, aquí está la mami validando a la hija, muy bonito. Me ha gustado Que, ese, me gusta. claro, es que eso es algo que siempre aclaramos, que cuando la persona es narcisista o psicópata narcisista, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que arreglar No, porque no, no porque la hay otra no va a querer nunca relación, llevarse bien contigo. Es porque lo que te no pasa a ti con es. la tuya y a mí con la mía. Exacto, no No. existe relación, No. porque es que hay gente que dice, arregla tu relación, no existe No. relación. Cuando hay un abusador y una víctima, un narcisista o un psicópata y una víctima, no existe la relación y jamás va a haber una Ay, y es jamás. una buena puntualización, porque claro, no es lo mismo la relación de Ariana con una madre ultra empática
víctima de una madre narcisista, que pues si tú eres hija de una madre narcisista, ¿no? Que puede haber gente de tu generación o jovencitas que sus madres tengan el perfil narcisista, que cuando el objetivo de esa relación es controlar y manipular, es imposible una relación sana, ¿no? Entonces, gracias por la puntualización, porque sí nos puede llevar a pensar, ah, entonces me tengo que llevar bien con mi madre. No. Voy a llevar bien con mi madre si mi madre está abierta a entenderme y a darme mi lugar, Está ¿no? comprometida y se hace responsable porque no es narcisista y no es psicópata, pero cuando crece, pero al crecer con una madre así, sí se pueden filtrar, como nos pasó a nosotros, como me pasó con mis hijos, que les hice daño en algún momento, un daño bastante, pero que no se aterroricen, que se puede arreglar. Es el fin Ahí del sí se mundo, puede ¿no? Que arreglar. se puede seguir ahí, tener un hasta conseguir tener este impacto positivo. Qué bueno. Entonces, ya, para reflexionar así, de cara al futuro, ¿no? Pues si pudieras darle un consejo a tu yo más joven, señora Alicia, a esa niña que creció con una madre narcisista, ¿qué le dirías a esa niña? Que no hay nada de malo contigo, que no estás loca, no eres mala, no eres culpable, que mereces amor, que mereces paz, pero lo que pasa es que, claro, cuando eres un niño estás atrapado allí. Se lo Exactamente. digo ahora para que mi niña interna se sienta Vale. validada, que nunca fue validada, pero que no desista, que siga luchando por su vida. Y bueno, que lea y que escuche Familias Horribles y Ana Paso. Y Ana Paso, por favor, Muy bien, ahí las has estado, ahí va. dos. Ariana, ¿y tú cómo ves tu futuro en cuanto a esa sanación familiar, emocional y a esa nueva narrativa que tú estás construyendo con tu madre y en tu propia vida, ¿no? ¿Cómo? El futuro lo veo súper brillante, Qué bien. con muchas oportunidades y ayudando a muchas personas, espero. Con lo que estamos haciendo mi mamá y yo, Totalmente, o sea, totalmente. personalmente entre nosotras, ya entrando a una nueva etapa juntas, sana y además ayudando a otras personas. Es que La ¿qué verdad es que más? ¿Qué más quiero hacer? suena fantástico. Sí, Estoy sí. segurísima que esto que habéis compartido hoy aquí va a ayudar a muchísimas personas. Ay, Va a hacer ojalá. que muchas que son madres y tienen miedo a hacer a sus hijos, hacer daño a sus hijos, que vean que es posible generar un cambio, que sí que tienen que hacer el trabajo como hizo Alicia Sí. y como luego han hecho juntas Ariana y Alicia, y que esto no es un camino de me pasa una vez y ya me muero así, sino que hay esperanza, se puede cambiar y no sé qué, cómo. ¿Qué últimas palabras queréis decir, tanto Alicia como Ariana? Os dejo libres de añadir lo que queráis añadir antes de despedirnos. No, ya creo que lo he dicho, Ana, pero lo repito, que vale la pena pasar por ese proceso doloroso y hasta a veces solitario, porque es que el otro lado es la libertad y la paz y una caja de herramientas para transitar y manejar las dificultades que tiene la vida, porque eso no va a dejar de existir. Y ya yo lo he explicado antes, vas a poder estar enfadada en paz, deprimida en paz, triste en paz, feliz en paz, porque antes no Y es mentira. disfrutando, no feliz y sintiéndome Sí. culpable. Exacto, feliz en paz. Vivir desde ahí es otra cosa, es otro mundo. Y en el momento en tu proceso lo empieces a ver y a saborear, no hay marcha atrás. Qué bien, qué bien. No Menos mal que desistan. no hay marcha atrás. Menos mal, Ni porque quiero volver para allá. no. No, No, por no, Dios, no. quita, quita. Ni de Ay, no. coña.
Sí, no, Maravilloso. y Y en ese, lo Ariana, que yo ¿quieres diría añadir? es que en ese proceso que tengas mucha compasión Así. contigo, mucha compasión, que te vas a equivocar, te vas a equivocar, te vas a herir o vas a herir a otras personas, pero eso no te define, eso no define quién eres tú verdaderamente. Entonces, o sea, lo que te define es las decisiones que tomas después de esas situaciones. Y es Totalmente. pasito a pasito, cada día, lo que puedas. A veces es una cosa, a veces puedes cinco, un día es de descanso y ahí vas, poquito a poco. Y vas encontrando la luz al final del túnel y de repente un día miras para atrás y dices, Todo estoy lo que he aquí. hecho, ¿no? ¡Wow! Hice todo eso que yo pensaba que era imposible. Yo ni Así es. sabía si lo iba a lograr y ahora estoy aquí. Que eso es lo que me pasa a mí muchas veces. Por ejemplo, con lo de mi mamá, hubo un momento que yo me distancié y porque yo decía, yo no puedo más así y no sé si va a ser posible, pero sé la decisión que tengo que tomar, por difícil que sea. Y todo se veía negro. Y yo lo veía así como, esto que estamos haciendo ahora, lo veía como, uff, eso Como es de otro mundo. lejísimos, ¿no? Y Y mira, aquí estáis aquí. estoy grabando con Ana Paso, hablando con mi mamá sobre estas cosas, y es como, ¿ah? ¿Se logró? No solo es posible, sino que estoy en ello, ¿no? Entonces, Qué un bien. día tendrás esa, yo creo que un día tendrás esa experiencia de ¡oh, wow! Sí, lo que ¡Qué estamos chévere! consiguiendo, ¿no? ¡Qué Sí. chévere! O sea, coño, Qué por chévere, qué fin. maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias por compartir vuestra A historia. ti. Estas experiencias son difíciles, hay mucho dolor, mucha desesperación, pero también encierran mucha valentía, mucha fortaleza, mucha superación. Y al final está la libertad de Sí. ser tú, de estar en calma, de saber que hay gente sana que quiere disfrutar de la vida y no amargártela. Que ya la vida tiene sus complejidades como para que encima venga gente aquí a montarnos dramas y a complicárnoslas más, ¿no? Entonces, es súper importante el trabajo que hacéis, el trabajo que hacemos de hablar sobre el abuso abiertamente, hablar de esos efectos, de cómo esos efectos pueden extenderse por generaciones, salvo que empecemos a denunciarlo, salvo que empecemos a decir, no, gracias, otra vida es posible y es la que yo quiero. Y dejar de callar, dejar de tapar a quienes nos abusan, aunque sean papá, mamá, abuela. Y por eso la valentía de estas dos mujeres que tengo aquí, porque son dos señoras de arriba abajo, no creo que van a ser de gran inspiración y ya estoy aquí llorando. Ay, Ay. Ana, ay, Anita. Quería, a ver, acabo con el moco siempre, si no, pero bueno, bienvenida, que somos sensibles, ¿no? Claro que Y creo que todo lo que habéis contado aquí me parece tan valiente que creo que puede inspirar mucho, sobre todo a lo que yo por lo menos quiero dar, que es esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de que hay otra vida, que no tenemos sí, que la. quedarnos en esa tristeza. Y lo digo aquí llorando un poco. Sí. No, porque es doloroso, es Es así. doloroso, ¿no? Y no, Entonces, no, no le vamos a que vender una cosa que, ay, si hacen 2 días, no, no, es duro, pero sí. vale la pena, por eso digo, vale la pena, porque es Vale la que pena. va a doler, Vale. te va a morder. Duele. O se puede romper el ciclo de abuso y Sí, hay que romperlo, como hay que conclusión. romperlo. Hay que romperlo. Ay, Pues Anita, te abrazo muchísimas mucho. gracias. Os achucho y os abrazo y nos vemos en la próxima, que seguro que haremos más porque estamos a Claro. gusto y creo que colaboramos bien. Así Ah, que sí. Tú un ya besito muy te toca guapo. venir al nuestro otra vez y aquí nos vemos.